Buenas noches a todos, bienvenidos a mi programa de 2 en Línea TV, Ejercítate con Angie. Aquí, no se te olvide, todos los martes, 8 de la noche, de 8 a 9 estaremos aquí contigo, dándote variados programas variados. Uno de ellos, por ejemplo, hoy es un programa que mucha gente me ha pedido, así que por eso lo voy a hacer. Vamos a hacer un entrenamiento de piernas. Vamos a mostrarte cómo lo podemos hacer como principiantes y cómo lo podemos avanzar un poco. Así que les voy a estar mostrando diferentes clases de ejercicios que podemos hacer. A su vez, quiero mostrarles las maneras o las cosas que tengas en tu casa que puedas usar y hacer el ejercicio desde allá. Así que si estás en este momento en tu casa, agarra una botellita de agua y ponte tenis y empieza conmigo, ¿ok? Antes de empezar el programa, vamos a hablar acerca de algo urgente. Necesitamos urgentes donantes de cualquier tipo de sangre en la ciudad de Querétaro, en México. Querétaro, por favor dirigirse al hospital de Santa Cruz y donar para la señora María Guadalupe Espino, ¿ok? Así que por favor, si estás en esta ciudad en México, Querétaro, por favor, y si puedes donar, ve al hospital de Santa Cruz. Y la señora que está en este momento necesitando la sangre es la señora María Guadalupe Espino. ¿Ok? Así que muchas gracias. Si tienes amigos, si tienes familiares en esta ciudad, por favor, no dudes en mandarle un mensajito a ver si pueden ayudarnos con esto. La señora necesita sangre lo más pronto posible, ¿sí? Acuérdate, aquí estamos para ayudarnos, para apoyarnos y en este momento te necesitamos. Así que, por favor, si estás en Querétaro y o tienes familiares allá, lleva por favor a las personas a que puedan donar en el hospital de Santa Cruz. Ok, hoy vamos a empezar y vamos a hacer un entrenamiento de piernas, ¿sí? Para, como ya lo saben, lo que siempre hacemos para empezar el entrenamiento es el calentamiento. Recuerda, tenemos calentamiento, el ejercicio y el estiramiento. Súper importante que lo tengas en cuenta. Nunca hagas ejercicio de una vez si no estás con la masa muscular apropiadamente caliente y estirada para poder hacer el ejercicio. Así que asegúrate de eso, ¿sí? Entonces, en este momento, como les había dicho, voy a ayudarles a que usen cosas de la casa, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar en este momento qué es lo que tengo yo aquí para que usemos, ¿ok? Si por casualidad tienes pesas, cualquier clase de pesas, normalmente yo no trabajo mucho con pesas, pero si vas a trabajar, no como principiante, pero quieres hacer un poco más avanzado la parte de piernas y sacar más fuerza y voluminoso, entonces podrías usar pesas, ¿sí? Una sola es suficiente. Si no tienes una grande, entonces lo puedes hacer con dos pequeñas, conjuntas, ¿sí? O si no, entonces simple y llanamente ve y escoge un botellón de agua de más de 2 litros. Puede ser un botellón de esos de Coca-Cola, llenarlo con agua y puedes utilizar ese en el momento. Otra vez, si eres una persona que está principiando y que está interesada en empezar a hacer trabajos para piernas, también te voy a enseñar, lo podemos hacer sin ninguna pesa, para que empieces a trabajar esa masa muscular y al final puedas tener esa resistencia. No es de que, ay, nunca he hecho ejercicios y entonces voy a usar ya una pesa grande. No, nunca hagas eso. En mi opinión, uno todo siempre lo tiene que pesar de a poquitos, pasitos de bebé. Así que si no has usado pesas en tu vida, es mejor que empieces con tu cuerpo sin tener que hacerlo tan fuerte, ¿ok? Así que bueno, esta es una de las cosas que vamos a estar utilizando en alguno de los ejercicios. Tenemos las bandas, hay clases de bandas diferentes. Cada clase de banda tiene una parte, hay unas más gruesas que otras y la idea es de que sea una resistencia diferente. Así que en este momento tenemos una resistencia de 2, pero puedes subir hasta el nivel 4, ¿ok? Pero vamos a hacer esto para que lo veas, cómo se puede hacer ejercicios para las piernas con esta clase de banda.
También tenemos una más gruesa y más amplia que nos va a ayudar a hacer otra clase de ejercicios. Se las voy a mostrar. Es simple y llanamente una banda, ¿sí? ¿La idea cuál es? Esta es un nivel ya alto, nivel 4, de lo pesada, de lo gruesa que es, ¿ok? Y ahora te vas a dar cuenta, este es normalmente para los brazos, pero hoy lo vamos a utilizar para las piernas y les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Así que bueno, aquí estamos con varias herramientas, digámoslo de esa manera, que tú puedes hacer ejercicio, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con el calentamiento. El calentamiento es súper básico, no vamos a saltar, la idea es calentar la masa muscular y como nos vamos a enfocar en las piernas, vamos a trabajar las piernas primero, ¿sí? Así que empezamos, ¿sí? Una, dos, vamos a estar levantando las piernas, calentamiento, acuérdate siempre mantener la abdominal apretada, la pierna apretada, la abdominal hace que siempre estés con el, ayudando a la espalda para que la espalda no sufra ningún daño, ¿sí? Entonces siempre la abdominal adentro, acostúmbrate, porque eso es lo que te va a ayudar a no dañarte la espalda en ningún momento, en ningún movimiento. Si tú te acostumbras a levantarte y mantener la abdominal adentro todo el día, vas a darte cuenta que se vuelve un hábito y vas a poder hacerlo, ¿sí? ¡Hecho! Tomando agüita, Anita. Ahora que Anita me acordó, es muy importante tomar agua antes, durante y después del ejercicio, ¿sí? Tú sabes que yo he hablado mucho acerca de, no solamente de calentamiento, de agua, pero hablamos mucho de hidratación. La hidratación tiene electrolitos, es como un suero. La hidratación es buenísima porque en el momento que estás haciendo ejercicio, te está dando esa lubricación en el cuerpo, ¿sí? No te vas a sentir tan cansado, pero no solamente eso, te va a ayudar a que después del ejercicio no tengas problemas de tener calambres, ¿ok? En ninguna parte del cuerpo. Entonces, es muy importante que incorpores un electrolito en tu cuerpo. Hay varias clases. Yo con mucho gusto te puedo recomendar uno que sea bastante bueno y que no tenga el azúcar levantado, ¿sí? Ahora, ya soltamos un poco, ya ahorita estoy sintiendo las piernas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer el círculo. Vamos a circular esas piernas porque vamos a estar rotando, vamos a estar calentando toda la parte de los músculos de las piernas. Así que la idea es dar vuelta, circula, abdominal adentro siempre, ¿sí? Ahí va, buenísimo. Hola Ana, por ahí hay una niña por aquí viéndonos, ¿cómo estás? Un abrazo, espero que estés haciendo el ejercicio con nosotros. Ahí está, buenísimo. Sigue dando vuelta, abdominal adentro siempre. Despacio, trata de controlar el pie, que no baje así, ¿sí? Trata de que siempre sea despacio cuando bajas, ¿sí? Eso, ahí vamos, muy bien, eso es. ¿Ok? Ya, soltemos otra vez esas piernas y vamos hacia arriba, ¿ok? Una, dos, eso, alta esa rodilla, alta, abdominal adentro, vamos. Eso es, abdominal adentro, protege esa espalda, no me están escuchando, me están escuchando mucho, ok, y más que voy a empezar a estar respirando así, van a escuchar más, vamos, ¿está bien? Eso, vamos, arriba esa rodilla, arriba, abdominal adentro, vamos, protege esa espalda, eso es. En este momento ya deben tener ese corazoncito latiendo un poco más fuerte, debemos tener la sangre ya bombeando más, el corazoncito trabajando más fuerte y eso es lo que estamos buscando, ¿ok? Vamos, arriba, arriba, ya, yeah. Eso es, vamos, vamos, arriba. Muy bien, ok, suéltalo pues. Entonces ahora vamos a empezar a usar las herramientas que tenemos en la casa, ¿sí? Ahora, si no la tienes, no te preocupes. Lo hagas o no lo hagas con la herramienta, te vas a dar cuenta
que es un buen ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer con la gruesita, vamos a estar haciendo caminatas, ¿ok? La caminata la voy a hacer en este momento sin herramienta para que lo veas y para que lo puedas hacer en casa. Lo primero, ¿sí? Abdominal adentro, cola afuera, ¿sí? Esta es la posición que necesitas, nada de estar así, nada de estar así. La idea es afuera la cola, espalda recta, ¿listo? Esta es la manera como lo vas a hacer. Abdominales, acuérdate siempre de doblar la rodilla y cuando tengas la cola afuera, la idea es de que estés pisando más en el talón que en la punta de los pies, ¿sí? Súper importante que lo tengas muy, muy en cuenta, ¿listo? Entonces, así vamos a estar. Ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a estar acá y empezamos a caminar. Tres para allá y tres para acá, ¿listo? Vamos, una, dos, tres. Otra vez, una, dos y tres. ¿Listo? Sigue, una, dos, tres. Otra vez, una, dos, tres. ¿Ok? ¿Lo sienten? Vamos a hacer esto, todos los ejercicios que les vaya a mostrar, te lo recomiendo que lo hagas por lo menos 10 veces. Cuando lo haces 10 veces, descansas 10 segundos. Si lo vas a hacer, si quieres más avanzado, estamos hablando para personas que apenas están empezando. Ahora, esta, vamos a hacer otra vez la caminata, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con un poco más de refuerzo, más fuerza, para que tengamos que abrir más las piernas y obviamente estaremos usando más la masa muscular de las piernas, ¿sí? Ahora, recuerda, si ya estás un poco más avanzado, puedes hacer 15 repeticiones o hasta 20, depende de cómo tú quieras. En este momento vamos a hacer lo mismo, 3, 3, 3, 3, para que sepan cómo se hace, ¿listo? Entonces, cola abajo, recuerden, cuando sientan que están más en los talones que en los deditos de los pies, estás mejor, ¿listo? Entonces vamos, de lado, una, dos, tres, y ahora otra vez, una, dos y tres, otra vez, una, dos, tres, una, dos, tres, buen trabajo, ¿listo? Entonces para eso es esta banda, ¿ok? Así que si tienes alguna, ahora, si tienes de las que son largas, que son sueltas, ¿sí? Que se parecen a la amarilla, pero son cortadas, son largas, esas las puedes amarrar, llegar a que queden más o menos de este largo y poder hacerlo con ellas, lo puedes hacer, yo tengo esas también en la casa, así que lo que sea que puedas. Y si no tienes nada, no hay problema, igual podemos hacer el ejercicio sin nada. Lo que quiero es de que sepas de que cualquier cosa que tengas en la casa, no hay excusa, solamente hay que hacerlo, ¿listo? Bueno, en este momento vamos a pasar a hacer la pierna hacia adelante, pero lo voy a hacer de lado para que veas cómo tiene que ser, ¿sí? Empezamos. Una pierna hacia adelante, la rodilla no puede pasar el dedo gordito del pie, ¿sí? Hasta aquí tiene que llegar. Para mí, y como yo he sabido cómo entrenar a la gente que todavía no ha sabido hacerlo, me parece a mí más interesante que utilicen la pared y que utilicen la rodilla de atrás, no la de adelante. La de adelante solamente es un mecanismo para mantenerte. La de atrás es la que baja, ¿sí? Entonces baja. Una, ¿sí? Dos, ¿cómo se dan cuenta? Mi rodilla no está pasando. Tres, cuatro. Asegúrate que la rodilla siempre va de frente, no se va así para los lados tambaleando. Y eso es porque te estás concentrado en la parte de atrás, en la rodilla de atrás. Otra cosa que ha ayudado mucho a las clientas que yo tengo es que cuando yo les digo, haz de cuenta que le estás pidiendo la mano a alguien, ¿ves? Estás pensando en la rodilla de atrás y no en la de adelante. Y entonces eso ayuda. Ahora vamos a pasar al otro lado. Va a ser lo mismo, la pared, para las personas que no lo han hecho antes. Y recuerda, rodilla no pasa del dedo de los pies, ¿sí? Ahora, nos concentramos en la rodilla de atrás, ¿sí? Y vamos hacia abajo.
Una. ¿Listo? Dos. Tres. Cuatro. Concéntrate en esa rodilla, en esa pierna. Cinco. Seis. Mira, mi abdominal está recta, ¿sí? Mi espalda está recta. Y mi rodilla no está tambaleando. ¿Sí? Ahí está. Buen trabajo. Ok. Buenísimo. Y ahora vamos a hacer el famoso plié o sumo, que es con las piernitas separadas. Vamos a abrir las piernas, ¿sí? Y vamos a bajar. Ahora, para hacerlo bien, necesitamos que los dedos de los pies estén un poco oblicuos y que tengan las piernas abiertas, ¿ok? Cuando hagas eso, cuando vayas a bajar, la idea es de que puedas tener la espalda recta, lo más que puedas. Obviamente no va a ser específicamente recta, pero vas a tener esa posición. Nunca ponga los hombros hacia abajo, siempre hacia arriba, abdominal adentro. Cuando tienes la abdominal adentro, te vas a dar cuenta que ahí es donde vas a poder mantener la posición, ¿ok? Abdominal adentro. Entonces vamos, ¿ok? Vamos hacia abajo, una, dos. Y acá me aprietan los glúteos. Vamos. Ahí está. Muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Sí? Ahora, esto para los que están apenas empezando. Recuerda, haces 10, descansas 10 segundos. Haces 10, descansas 10 segundos. Acá vamos a utilizar la pesa para la persona que está más avanzada. Entonces la pesa, la agarras, ¿sí? Otra vez hacemos el plié, los pies hacia afuera, los deditos de los pies hacia afuera. Correctamente la espalda, abdominal adentro. Y ahí vamos, para abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siete, ocho, nueve y diez. Buen trabajo. Muy bien, acuérdate, esta pesa es simple y llanamente para las personas que ya están un poco más avanzadas. La espalda recta. Recuerda siempre de ayudarte con la abdominal. La abdominal lo hace hacia adentro, ¿listo? Ahora vamos a hacerlo de lado, ¿listo? Entonces, nos abrimos de lado, tenemos la pierna recta, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar diapierna. Lo podemos hacer solos, entonces vamos de abajo. Uno, dos, tres. Buen trabajo, vamos. Cuatro, cinco. Acuérdate, los pies, este de acá no tiene que estar recto, pero este de acá sí. Para que cuando doble la rodilla, no tengas problema de doblarla mal, sino recta. ¿Listo? Vamos. Ahí está. Cola bien afuera, para poder que la espalda quede recta, abdominal adentro. ¿Ok? Buen trabajo. Ahora el otro lado, lo mismo, doblamos pie hacia adelante, hacia el lado del otro, recta la rodilla, doblada la rodilla del lado izquierdo. ¿Listo? Recuerda, pie recto, no torcido, porque mientras que bajas, vas a estar haciéndole una fuerza a la rodilla diferente. Así que asegúrate que está recta, ¿sí? Y te das cuenta, o sea, aquí estoy recta, bajo. ¿Listo? Ahí va, vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete, ocho, nueve y diez. ¡Buen trabajo! ¡Listo! Espero que lo estén haciendo, que estén así, que no pueden ni respirar como lo estoy haciendo yo ahora. Siento el quemazón en las piernas. Vamos a decirle a Guille, mientras que me tomo un poquito de hidratación, que si por favor nos puede dar un poquito de espacio y publicidad. ¿Listo? Ya volvemos.
¿Te gustaría conocer las cataratas del Niágara? Ya ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las cataratas del Niágara y a la región vinícola de Onondaga Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Hola, yo soy Teodora A. Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program Hablando Entre Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. Hola a todos, estamos de vuelta aquí en Ejercítate con Angie. Ahora, antes de empezar otra vez el programa y con el ejercicio, quiero recordarles que es urgente. En este momento estamos necesitando donaciones de sangre. Va a ser en Querétaro, que es en México. Si conoces a alguien de México y esa persona en México conoce a alguien en la ciudad de Querétaro, necesitamos donación de sangre. Si pueden, por favor, dirigirse al Hospital de Santa Cruz, ¿ok? Y donar a la señora María Guadalupe Espino, ¿ok? Así que, por favor, no olvides, hoy estamos para ti, mañana vamos a estar para los demás. Así que, por favor, si puedes, si conoces a alguien en México, dale un mensajito, pregúntale si sabe a alguien, conoce a alguien en Querétaro, y, por favor, manda a esa persona a que done sangre al Hospital de Santa Cruz para la señora María Guadalupe Espino, ¿ok? Muchas gracias. Ahora sí, ¿listos para seguir haciendo ejercicio? Aquí vamos. Vamos a utilizar ahora otra de las bandas plásticas, ¿ok? Esta es un nivel más o menos de 2, ¿sí? Nivel 2. Ahora, como te digo, no hay necesidad de hacerlo. Si sabes o si puedes hacerlo desde tu casa, sin ninguna herramienta, está bien. La idea es de que hagas algo, así que no hay excusas, tengas o no tengas. Por eso te estoy mostrando todas las modalidades de cosas que puedes utilizar para hacer el mismo ejercicio. Todo funciona, todo trabaja, así que no dudes en seguir ejercitando, ¿listo? Entonces aquí vamos a hacer lo de las piernas. Ahora, una persona que ya ha hecho ejercicio lo puede hacer recta sin tener que tenerse en la pared. Ya empezamos a trabajar la parte del lado de la pierna y en la entrepierna, ¿listo? Entonces empezamos a abdominal adentro y vamos. Controla la pierna cuando se devuelva, ¿ok? No dejes que haga esto. No necesitamos esto. Esto no estás acá maximizando el ejercicio. Lo que tienes que hacer es abdominal adentro y concentrarte en la masa muscular que estás usando, ¿listo? Y controlando ese pie cuando baja. Es donde más se vas a necesitar. Ahora, si tú no lo has hecho antes y no tienes todavía ese balance de estar así paradita, puedes utilizar la pared y lo haces, ¿sí? Que también funciona. Todo funciona. La idea es de que hagas algo, que estés ejercitando. Si me estás viendo en este momento desde tu casa, aprovecha, levántate del sofá, haz un poco de ejercicio. No tienes que hacer toda la hora del workout, pero puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa es cariño, cualquier cosa hace que tu cuerpo esté bombeando sangre, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo en el otro lado, ¿listo? Vamos. Controla, ahí está, recuerda, abdominal adentro, controla la bajada, eso es, vamos. Bienvenidos los que se están entrando ahorita, todavía tienen tiempo, tenemos todavía 10, 15 minutos para trabajar, así que 10 minutos es un trabajo completo, así que no dudes en empezar, si me estás viendo, empieza a hacer ejercicio, ¿ok? Vamos, controla, eso es. Muy bien, vamos a soltar un poco esos pies. Bueno, vamos a sacar la banda y vamos a trabajar un poco
con los oblicuos, ¿ok? Entonces, este ejercicio, por favor, asegúrate que lo haces despacio. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Uno acá tiende a torcer un poco la cadera y no queremos torcer la cadera porque cuando tuerces la cadera en el ejercicio, estás dándole ese refuerzo, esa fuerza rara a la rodilla. Entonces, acá hay que hacerlo despacio. Mírate al espejo si puedes, ¿sí? Cuando lo estés haciendo, ¿listo? Entonces, acá, manos acá y vamos a tratar de meter la pierna hacia atrás. ¿Ves? Aquí ya estoy todavía recta. No hago esto. Estoy así y bajo. Después paso y hago la misma, que va a ser mucho más fácil mantenerle el equilibrio. Y vamos hacia abajo. Afuera. Atrás. Abajo. Siempre con la cadera recta. ¿Listo? Y ahí estamos trabajando toda esta parte del lado de la... Vamos, Guille, ejercita. Aprovechar el tiempo, ya que estamos acá. Abramos. Ahí está, otra vez. Ahí va. Y suelta esas piernas. Muy bien. 10 segundos para seguir con la otra pierna. ¿Listo? Aquí vamos. ¿Estamos listos? Ahora volteamos. Manos, pie, cadera recta, bajas. 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 ¿Sí? Ten mucho cuidado con este ejercicio. Despacio, no hay afán de hacerlo rápido. Eso es, vamos. Eso es. Ahora esa pierna se están quemando. Espero que también la de ustedes en su casa. Cualquier cosa que hagas va a valer la pena, ¿ok? Y obviamente mañana lo vas a sentir. Abrimos. Va, una más. Vamos, vamos. Buen trabajo. Soltemos esas piernas. Muy bien. Ok, so ahora vamos a trabajar levantando la pierna. ¿Sí? Ahora, recuerda, lo puedes hacer aquí como lo estoy haciendo yo, pero también lo puedes hacer de lado. ¿Sí? Asegúrate que tuerces la rodilla. Estás haciendo esto con la rodilla. ¿Sí? Ahí está. Vamos. Eso es. Vamos. Buen trabajo. Si puedes doblar un poco la rodilla de este lado, acuérdate que eso ayuda mucho a soltar un poco la espalda. Y recuerda también la abdominal adentro y no utilicemos esos hombros hacia atrás. No hacia adelante, sino hacia atrás. ¿Listo? Entonces vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Vamos a calentar, a soltarnos un poco. Vamos, vamos. Vamos a dar el otro lado, el otro pie y empezamos. Volteamos. Arriba. Arriba. Let's go. Vamos, vamos. Eso es. Arriba esa rodillita, vamos. Muy bien. Eso es. Siguen trabajando desde casa, no dejen de hacer los ejercicios. Vamos, suelta esas piernas. Eso es, eso es. Buen trabajo. Ahora sí, en este momento tienen ese espacio, tomen agua. Es importante, agüita, hidratación, todo lo que se necesite. ¿Listo?
Buenísimo. Ok. Ahora sí, vamos a hacer ahora la parte de atrás. Para este vamos a utilizar el que se utiliza de mano, ¿sí? Pero lo vamos a utilizar en las piernas. Mira, acuérdate, no hay excusa, siempre se puede hacer, ¿ok? Este, voy a mostrarles de lado, va una en un pie, ¿sí? Y el otro en el otro pie. ¿Listo? Entonces nos paramos rectos, queda la de atrás, abdominal adentro, recuerden, ¿sí? Y vamos hacia arriba. Recuerda, ¿ves? El cuerpo está recto. En este momento estoy trabajando la parte de atrás de la pierna y el glúteo, ¿ok? Si no tienes la banda, no hay ningún problema. No necesitas hacerlo con la banda. Lo puedes hacer sin él. Ocho, nueve y diez. Buen trabajo. Descansa esos 10 segundos y vamos a trabajar la otra pierna. ¿Listo? Otra vez, recta, espalda recta, no hombros hacia adelante, sino hacia atrás. Abdominal adentro, ¿listo? Llevamos 10 segundos de descanso. Ahora vamos a empezar con la otra pierna. Utiliza esa pared si necesitas, si no, obviamente lo puedes hacer sin la pared, ¿no? Entonces vamos, arriba. Control en esa pierna cuando bajas. No dejes que se caiga. Contrólala, ¿ok? Ahí va, vamos. Upa, se me salió. ¿Ves? Lo podemos hacer sin... Asegúrate que tienes la abdominal adentro, ¿sí? Controla la bajada. Eso es. Eso es. Buen trabajo. Suelta esas... Suelta las piernas, descansa. Tómate 10 segundos y vamos a seguir con el próximo, ¿ok? Aquí le vamos a meter un poco más de potencia, ¿listo? Vamos a hacerlo de dos maneras. Aquí vamos a saltar un poco o vamos a levantar los deditos. Vamos a hacer, ¿cunclillas? Puntillas, ¿ok? Listo, entonces empezamos. Vamos a hacer hacia abajo. Recuerda la cola otra vez de lado, que lo sepas. Estamos en este momento usando más los talones que otra cosa, ¿listo? Y vamos hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, vamos. Acuérdate, esa cola bien afuera. Si te das cuenta, mi espalda está recta. Abdominal adentro. Eso es. Suelta un poco. Vamos a ver si no se me cae el micrófono. Vamos a soltar un poquitito, ¿ok? Vamos a hacerlo despacio, no vamos a hacerlo rápido. Y esto es un poco más avanzado, ¿ok? Como también lo puedes dejar así. Si hace rato o nunca has hecho ejercicio o llevas mucho tiempo sin trabajar las piernas y en este momento ya casi al final de nuestro entrenamiento estás ya cansado y ves que no puedes hacer el salto o hacerlo con las cunclillas, las puntillas, entonces lo que vas a hacer es simple y llanamente quedarte en ese momento, así. Te vas a quedar ahí por 30 segundos y lo vas a hacer por 3 veces. Ahora, si no lo puedes hacer así, para eso también está la pared. Se sienta uno en la pared y este también ayuda mucho. Aquí estamos trabajando muchísimo. Cuando mis chicas en mis clases en Milton y en Mississauga, cuando tengo las clases allá, están portándose mal o se están quejando, normalmente este es el regaño que les pongo a hacer, que se queden así por una hora, ¿ok? Entonces puedes hacer ese o puedes simple y llanamente quedarte acá o simple y llanamente vamos a trabajar con el saltico, ¿listo? Entonces aquí vamos. Vamos a hacer 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Woohoo! Bueno, les cuento que se me están ardiendo las piernas ya del trabajo que estamos haciendo. Espero que te esté gustando. Recuerda que siempre hay maneras y variados ejercicios que podemos hacer. La idea no es hacerlos todos, es hacer algo. Asegúrate que siempre estás ahí trabajando y dándole pasito a pasito para llegar a tener esa resistencia. Esto no es de un día o de dos días, esto es de trabajar día a día un poquito, ¿sí? Mínimo 3 veces a la semana un poco de ejercicio para que puedas sacar adelante tu cuerpo y esa resistencia. La masa muscular necesita trabajar para mantener esa tonificación, ¿ok? Una pérdida de peso es diferente. La pérdida de peso puede hacerse sin ejercicio, pero la tonificación, el ejercicio es primordial. Entonces, sí, cuando hablamos de pérdida de peso, estamos hablando de 80% lo que te comes y 20% el ejercicio que haces. Ahora, si estamos hablando acerca de tonificación, ya ahí, cuando ya tienes el peso bajo o que has bajado peso, ya tu cuerpo va a poder hacer un poco más de ejercicio, vas a poder tonificar. Entonces, recuerda, súper importante, 80% es lo que comes. Así que si necesitas ayuda en ese sentido o con el ejercicio, llámame, yo estoy aquí para servirte, ¿ok? Listo, vamos a hacer el último, ¿listo? Y vamos a hacerlo de lado. Lado, se saca, se entra. Saca, entra. Y aquí estamos trabajando adentro y afuera la pierna. ¿Sí? Ahí va. ¡Upa! También puedes hacerlo en la pared, ¿no? Eso es. Sacas hacia adentro, que sientas la flexión en la pierna interna. La masa muscular interna. Eso es. Muy bien, vamos. Ya casi terminamos, chicos, vamos. Eso es. Buen trabajo. Vamos a mover esas piernitas y vamos a hacer el otro lado, ¿listo? 10 segundos, vamos. Descansa esas piernas. Asegura darle tiempo a la masa muscular para que se recupere, ¿listo? Vamos, arriba, hacia adentro, arriba, hacia adentro, eso es, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Buen trabajo. Muy bien. Terminamos el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Estiramiento. Nunca podemos terminar sin estiramiento. ¿Sí? Entonces vamos a estirar ahora. Empecemos a respirar. Arriba. Abajo. Vamos. Inhala. Exhala. Otra vez, inhala, exhala. Ok, vamos a estirar brazos un poco y después pasamos a lo que hemos trabajado más, que son las piernas, ¿listo? Estiremos un poco esos brazos. Buen trabajo. Ahora vamos a las piernas, ¿ok? Si tienes un lado para que te puedas apoyar, vas, doblas el pie y empujas la rodilla hacia abajo. Ahí ya estás estirando la parte de los glúteos y las piernas de adentro y de afuera. Eso es, muy bien. Vamos, que se sienta el estiramiento, mas no le hagas mucha fuerza. Solo que se sienta el estiramiento. Hay que ser súper suavecitos con el cuerpo después de haber hecho tanto trabajo en las piernas. ¿Listo? Otra vez, al otro lado, se sube. Y se empuja la rodilla. Vamos. Eso es.
Buen trabajo. Estiramiento. Deberías sentir en ese momento esas piernas, si no es que te están ya temblando del ejercicio que hemos hecho. Y recuerda, no solamente tienes que hacer 10 de cada una, puedes hacer muchos más. Depende de lo que has hecho tú. Vamos ahora a agarrar la pierna, tirar el pie para atrás y ahorita estamos trabajando la parte de adelante de la pierna. La estamos estirando. Buen trabajo. Muy bien, ahora el otro lado, vamos. ¿Listo? Ah, qué delicia que es. El estiramiento hace que puedas ahora irte a dormir tranquilo o darte un baño caliente, también es muy buena idea. No se te olvide tomar hidratación, que es súper importante para que no te calambres esta noche. Y por ahí derecho, cómete un banano, una banana, un plátano, como lo quieras llamar, diferentes clases en diferentes partes de países, ¿ok? Así que un bananito ahora sería buena idea también. Yo me lo comí antes de venir, así que tengo ya mi potasio adentro de mí. Y eso me va a ayudar a no sentir calambres esta noche. ¿Listo? Ahora vamos hacia abajo. Esta rodilla doblada. Y ahora vamos a bajar a tocar la punta del pie. Un tip muy importante para cuando estés haciendo ejercicio es que cada vez que estés haciendo ejercicio pienses en la masa muscular que estás usando, ¿ok? Súper importante porque eso hace que tu cuerpo haga el ejercicio más enfocado y puedas utilizar esa masa muscular más de lo normal. Si no piensas en ella, entonces estás usando masa muscular del alrededor de la parte donde supuestamente estás trabajando. O sea que es importante que te enfoques. Si estás trabajando piernas, que si estás trabajando la pierna de adelante, de un lado, de adentro o de atrás. O los glúteos, depende. Entonces siempre tienes que estar concentrado. ¿Listo? Ahora vamos a torcer un lado. Muy bien, respira. Esta es la hora donde el corazón tiene que empezar a latir despacio de vuelta, que la sangre se empiece a entrar en tu cuerpo despacio. Lo que debe estar en este momento muy bien es tu cabeza debe estar súper oxigenada, que es importantísimo para la claridad, para los pensamientos, para la energía. El ejercicio es buenísimo para todo en la vida. Ahora, mano. Va acá y vamos hacia abajo. Asegúrate que la mano está aquí en la cintura, ¿listo? Para que no sufra la espalda. Muy bien. Eso es, vamos hacia adelante. Y acá estamos trabajando las piernas también, la espalda. Estamos estirándolas y vamos hacia abajo. Eso es. No dobles las rodillas deben estar selladas. Muy bien. Ahora vamos a estirar. Ahí está. Eso es, al otro lado. Y estira. Muy bien, ok. Terminamos. Lo hiciste súper bien. Ahora recuerda, no se te olvide, otra vez estamos buscando donadores urgentemente en México. En Querétaro, oh my goodness, Querétaro, en México. Así que no se te olvide, estamos buscando
a gente que nos esté dando sangre allá en el Hospital de Santa Cruz para la señora María Guadalupe Espino. Le mandamos una energía positiva a nuestra señora María Guadalupe, que se mejore, que le llegue la sangre, que llegue la persona que le va a ayudar con la, donando la sangre, y que se mejore, y que estamos con ustedes desde acá, desde 12 en Línea TV, y es hora de irnos. Así que les quiero dar un abrazo a todos. No te pierdas mi próximo programa, martes 8 p.m. Recuerda que nos puedes dar like en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube. Si te perdiste este programa, por favor, ve a YouTube, danos like y puedes suscribirte con nosotros. Dos en Línea TV, doblemente espectacular, aquí en Ejercítate con Angie, martes 8 p.m. Te esperamos la próxima semana. Un abrazo y nos vemos.